¿Estamos? Bueno, ¿cómo andamos? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, como si fuera un noticiero. Bueno, veo que mucha gente se va conectando, vamos a esperar un rato más, un poquito más, unos minutos más y vamos a llamar a Emi. Vamos a hacer un vivo con Emi contando algunas anécdotas de las que recordamos después de 13 años de haber empezado ese programa maravilloso que hicimos juntos. Con ella, con un gran elenco impresionante que nos acompañó. Grandes amigos hoy también. Es increíble, ¿no? Que 13 años esperó Telefe para pasar el primer capítulo de Casi Ángeles. Estamos muy emocionados. Nos encantaría que la pasaran entera. Pero bueno, algo es algo. Nos pareció que estaba buenísimo tener una charla con Emi, que siempre me piden. Dale, llamala a Emi, llamala a Cielo, llamala y hagan una conversación. Y bueno, qué mejor hacerlo hoy que sale el capítulo. Así que esperando que den el primer capítulo, que ya lo vieron 75.000 veces ustedes seguramente en YouTube y en todas las plataformas, pero no lo vamos a verlo en televisión. Realmente 13 años pasaron para que lo podamos ver en una pantalla. Eso es lo emocionante y lo que lo hace distinto. Ojalá lo pasaran todos los días, como dice la gente, que me lo piden a mí no me lo tienen que pedir, se lo tienen que pedir a Telefe. Nosotros somos los primeros que amamos ese programa, nos encantaría que lo pasen. Un beso grande, Ara de Rosario, ya estás conectada como siempre, ahí. Era imposible que no te conectaras. Está mi vieja también. Bueno, mucha gente. Mariano María, uno de los directores, grandes directores. Mauro Scandolari. Bueno, mucha gente amiga. ¿Y quién no está conectada todavía? Emilia. Un poco lo que van a conocer de Emilia hoy es esto. Siempre Emilia tarda un poco más. Entonces, hay que esperarlo un poquito. Ahí está Emilia, ahí está Emilia. La vamos a llamar Emilia. Algo está haciendo. ¿Emi? ¿Emi, estás ahí? ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hola, hermosa! ¿Qué haces con los platos de fondo? Oh, bueno, ¿qué querés? Tengo este fondo. ¿Vos qué fondo tenés? Yo ni estoy haciendo quilombo. ¿Qué haces, Gigi? ¡Hola, hermosa! Ya arrancamos con la baby, me gusta. No, un horror lo que está haciendo. Pará, te quiero decir algo. Penetea speed gratis. Vos estás maquillada, ¿no? ¡Hola, hermosa! Yo soy el tío Bauer. El tío Bauer soy. ¡Hola, hermosa! Él es un Nindy. Te lo yo presento. Yo soy Nindy, mi amor. ¿Cómo estás? Amigo de mamá. Hola, con lo que hola. Me he reído con este chico. ¿Y dónde está papá? ¿Papá anda por ahí? ¿Escuchás lo que está haciendo mi marido? ¿Qué está haciendo? ¿Música? Poniendo vinilos, las pelotudes de café que le gustan. Arrancó con la música. Mándale un beso grande. Mándale un beso. Bueno, ¿qué pasa? Hola, Dani, ¿qué haces, papito? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? La última vez que te vi, te vi arriba del escenario, me hiciste cagar de risa. Qué lindo que sos, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy lindo. Bueno, muy lindo. Esa casa hermosa que tienen, por Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la beba hermosa también? Qué linda que la beba. Hija, le gusta tocar el teclado. Me gusta que... Esta es mi vida, chicos. Esta es mi casa, es un despelote. Pero quilombo de cuarentena. Mirá dónde fue a parar Cielo, ¿no? Lo tranquila que era la vida de Cielo y el quilombo que tiene ahora, pero lo feliz que es también, ¿no? No, ni hablar. Siempre fue esta situación en mi casa y bueno, acá estamos ahora con Crío. Estoy teniendo un problema muy grave con esto. Esperá, porque ahora me voy a mover yo. Porque voy a cambiar el trípode. ¿Cómo estás de señal? ¿Me escuchás bien? De señal estoy bárbaro porque, mira, me da la sensación de que vos tenés como una antena que te acompaña en toda tu casa, ¿no? Acá estoy, ¿me ves? Te escucho perfecto. Nunca te dejé de escuchar bien, bueno, igual. Estoy teniendo algunos problemas, pero... Ahora ya estoy mejor, ahora sí. Me gusta porque ¿cómo están todos los que nos están saludando? Ahí estoy. Hablando espontáneo, te decía Nani que baja un poco el volumen, porque te escucho mucho. Pipi, baja un poquito el volumen. Me gusta porque, bueno, está bien, está muy bien, cada uno la suya. Como es un programa en vivo, chicos. Instagram te obliga. Yo me vengo a la cocina, porque es donde te escucho mejor. Escúchame, bueno, primero... Hola, hermosa. Hola, amiga hermosa. Qué lindo saludarte por acá. Si ustedes supieran cuánto nos queremos nosotros dos, las que hemos pasado, las anécdotas me rebotan en la cabeza y no sé cuál va a salir primero. La que vos quieras. Quiero que hablemos un poco de Casi Ángeles, pero también que hablemos de nosotros, porque
Casi Ángeles nos lleva a conocernos un montón a nosotros, a hacer un programa que fue inolvidable, hoy lo pasan después de 13 años, esperamos para que lo pasen. 13. Increíble, con lo que la gente lo está mirando y lo ama. Pero bueno, pero tenemos un montón de cosas para contar, empezando por, me acordaba, hace un rato cuando hablaba con vos, me acordaba cuando te conocí, que te conocí haciendo el casting para Cielo, ¿querés contarlo vos? Esto me lo hizo recordar él, yo soy medio amnésica, me olvido un poco, pero no, al instante que me lo dice, un poco Cielo sería, un poco Inchausti. Y me acuerdo perfecto. Yo les voy a contar, cuando a Cris se le ocurrió la maravillosa idea de que yo podía ser la casi ángel, y me lleva a hacer un casting final, yo nunca me enteré quiénes fueron mis compañeras de casting. Nunca, yo no te voy a decir nunca eso, porque yo nunca te lo voy a decir, porque no sería ético, pero sí te voy a decir algo, fuiste la mejor lejos, lejos. Bueno, gracias. Yo me acuerdo que fue para mí muy fuerte porque yo era la primera vez que entraba a un estudio de televisión de ficción, un estudio de tele grande, con decorados y todo, 19 años, ¿19? Sí, 19 años, sí. Y lo veo entrar a Nico, que venía de grabar, que estaba en el ¿cómo se llama?, en el estudio al lado, grabando Alma Pirata, viene con chapas, largo, todo con su remera blanca, yo se siento como ese, así como bien amigo, relajate, estás cómoda, querés agua, creo que él fue el que se encargó de como que yo me sintiera cómoda, que tuviera mi agua, que estuviera tranquila, tipo el asiento, todo. Fue la verdad un placer hacer una prueba así, porque la verdad que me sentí súper cómoda, imagínate, era una escena de amor lo que teníamos que hacer, así de mirarnos, de reencuentro, era algo así, me acuerdo que nos quedábamos mirando. Sí. En el decorado de Alma Pirata. ¿Fue en el decorado de Alma Pirata? No sé si no fue la escena final de este primer capítulo que van a, o sea, que hoy sale al aire. Sí, porque era como una escena de reencuentro. Sí, fue esa. A primera vista. Y fue hermosa. La verdad que nos salió re linda. Yo estaba re nerviosa, estaba transpirando un montón, aunque estaba feliz. Yo era muy como inconsciente y todos los días. Como, no, era, y aparte, era una niña también, y éramos unos niños. Para. 29 años. Yo 29, pero... No, no, eras niño, a esa edad fui madre, así que vos Yo era un señor con pelotas, con muchos pelos, pero todavía un niño, porque yo soy un eterno niño. Pero para quiero saber... Pero vos sos medio baby face. Muy fuerte. Vos a los 29 años parecías de 20. Pará, te quiero decir algo. Era muy difícil la prueba. Porque yo había pasado todo el día, había grabado todo el día Alma Pirata con el mismo equipo, te recibió el mismo equipo agotado, que ya no daba más de 12 horas de grabación. Cris en el control, ¿entendés? Con la presión vos de saber que estabas buscando a la protagonista de la nueva serie, ¿entendés? Y te mandaste de una, bueno, salió espectacular. Yo salí de ahí, me agarra Cris y me dice, ¿quién te gustó de la serie? ¿Qué te pareció? Y le digo, la verdad, le di una perspectiva de lo que a mí me parecía con mucho respeto de las tres, pero le dije, mirá, la última chica, esta Emilia, tiene algo. Tiene un brillo especial, tiene algo en los ojos. Es ella. Yo sé que no tiene oficio, todo lo que vos me decís, que nunca actuó ni nada, es ella, algo tiene. Siento lo mismo, quedó. Y ahí arrancamos esta locura. Yo te tengo que decir gracias a vos, boludo, entonces. No, a mí no. Yo si solo, no hubieras dicho otra actriz, no hubiera quedado. No, ella me preguntó a mí. Después la decisión, quedá tranquila, que siempre de todo la tenía ella. Lo tenés claro, ¿no? La conozco un poquito. Claro. Pero bueno, digo, a dónde llegó, ¿no? En mi caso, yo elegí irme después del segundo año, pero vos te quedaste 3 años, ¿fueron o 4 vos? Yo 3, me quedé un año más. ¿Vos te quedaste un año más? Nada ¿A dónde más. Llegaron los chicos? ¿A dónde llegó el programa? El otro día escuchaba de parte del canal, que es uno de los programas de la historia de Telefe más exitosos. Sí. Wow. Y todos los amigos que nos dio, ¿no? A mí me dio una pareja, ¿entendés? A mí me dio un amor, total. Me dio un montón de amigos. Varios, varios amores han nacido de ahí. Sí. Después, bueno, vos duraste, otros no. Quedé yo solo. Después de eso, creo que quedaste vos solo. Pero, después cayeron ahí también. Pero sí me acuerdo que es algo muy loco, un elenco tal cual, que todo... Cuente cuando el perro de mi cagaba por todos lados. ¡No! Está Leo Calderone, te cuento. Está Leo Calderone, el autor. Está Mauro Scandolari, el director. Está Cris Morena. Están todos. Ay, sí, mi amor, hay todos. Los amo, me pone,
Cris Morena me pone, me pone, la elegí yo, Nico, Emi, son los más. No tengo dudas que la elegí. ¿Está Cris también? Pero también es verdad que me preguntaste, sí. Ahí está Cris, está, está Rochi, está Rochi Garazábal. Todos, Jime, me vuelvo loca. Está Jim hermosa, ay, como siempre. Emi, te amo, Rochi, la vi. Ay. Besos. Bueno, nada. Está, este elenco fue maravilloso, yo les cuento a todos. Somos todos amigos. Sí, somos todos amigos, sí. Algunos nos vemos más, sí, otros menos, pero hay la misma fraternidad y sensación de amor cuando nos vemos con todos, es así, como si no hubiera pasado el tiempo. Mirá, ahí está Gastón. Es una sensación maravillosa, y ahí está Gastón. Tenía miedo que nos pasara esto, tenía miedo que se fueran metiendo y que nosotros como fans de nosotros mismos digamos, está Gastón, porque hay tanto amor. No, Fernández, todos. Ay, Cris, ahí está. Laura Fernández, la productora, Laura Fernández, bueno, la gente se va, ay, Dios mío, mirá, ahí pone Cris, son dos. Pero chicos, personas. perdón a todos los fans que están viendo esto, estamos los dos trabados mirando los mensajes, pero es demasiado el cariño que nos tenemos todos, los que estamos, los que ustedes vieron delante de cámara, los que también estaban detrás de cámara, por eso saludamos a mucha gente que forma parte de producción, dirección, totalmente. O Cris, aparte, están detrás. Yo pensaba que yo con vos me hablo, pero hay un montón de amigos que quiero, compañeros que no veas un montón, el caso de Gastón que vive en otro país y que no te vas encontrando, que cada vez que lo ves, que te lo cruzás o te mensajeás en las redes, te genera también, viste, esa cosa de muchos recuerdos, de muchas ganas de querer verlo, y más ahora, que estamos todos alejados por lo que está pasando en el Mundial, por lo cual estamos más sensibles, viste. Totalmente. Bueno, hermosa, es escúchame, quiero que contemos muchas anécdotas que nunca se contaron en ningún lado, en ninguna nota, nada. Primero quiero contar una cosa que está bueno que lo digamos para demostrar que somos seres humanos como cualquiera y que a veces nos ponen en un lugar que no nos corresponde. ¿Arranco yo o arrancas vos? Pueden poner la, ¿cómo se llama la canción de Rocky? Es Chan. Quiero decir algo y lo reconozco. Nosotros arrancamos llevándonos muy bien con Emilia, muy bien, muy mal. Claro, al principio. Como era la historia al principio. Y a los 2-3 meses, la verdad, no nos llevamos muy bien. No, no, chicos, no nos dejamos de entender, no sé qué pasó. Hubo un momento en que nos dejamos de entender y nos empezamos a matar. Nos empezamos a matar y de manera muy graciosa. Para, quiero decir algo, nunca nadie ni se enteró ni se llevó eso a la pantalla, porque lo que veía la gente era... todo el tiempo buena onda, ¿viste? La química que tienen. A ver, quiero decir algo. Hay cosas a favor mío y cosas a favor tuyo. Nunca vamos dejamos de tener... Vamos a tomarlo con humor, pero vamos a contar un poco lo que pasaba, porque era muy gracioso lo que pasaba, ¿o no? Nosotros dos, es que era mucha presión, imagínate. Para mí era mi primer programa, mi primer actuación, protagónico de entrada, telefe, o sea, todo. Yo era como, tenía que hacerlo bien. Y estaba muy obsesionada con hacerlo bien, entonces me quedaba dentro del camarín estudiando todo lo que tenía que decir, todo. O sea, quería hacerlo todo perfecto, entonces era como muy dificultoso con esto. Y en este que ya tenía más oficio que, no sé, tenía... ¿Cuántos años de televisión cuando hiciste Casi Ángeles? 30 años, sí. Pero ¿cuánto de tele? No, y tenía ahí tenía como 10 años, sí, 11 años de televisión, por decir, no sé. ¿Vos eras como que era para vos, era, no sé, era... Era bache, era bache. Bicicleta, era una bolucha, era muy fácil para vos, lo hacías como... No, como de registro. No, lo que pasaba era que había todo un equipo esperando para grabar, que vos viste lo que es la televisión, que en eso estoy a favor tuyo, todo tiene que ser rápido, nunca están los tiempos que corresponden o que uno necesita, y todos entrenados de esa manera, vamos a grabar, y vos, paren chicos, voy a bajar despacito, tenía una agüita mineral, no me olvido más, estaba toda la producción preparada para grabar, no me olvido más que había helicóptero preparado, fuegos artificiales, bombas de estruendo, 7 extras que volaban por el aire, estamos por grabar, preparados, listos, y se decía, un segundo chicos, ¿puede ser un poquitito de agua? Nos decíamos, bueno, debe tener sed, Emilia, vamos a frenar un poco, y ella hacía esto con el agua. Esto. Yo tengo que agradecer a Cris, porque no hay ser humano que me haya bancado más en la vida de ella, con todo lo que yo necesitaba. O sea, creo que con todos, ¿no? Era muy cuidadosa y es muy cuidadosa de sus figuras. Y la verdad es que yo nunca me enteré más que por vos de que eso generaba un problema.
Chicos, yo era muy novata, era mi primera serie, entonces para mí no era un problema eso, no entendía tanto que eso pensaba. Además, me acuerdo que una vez te fui a tocar la puerta para charlarlo y me dijiste, bueno, pero son tiempos, si vamos a llegar, no, Emi, no llegamos, tenemos que meter 30-0, nos van a matar, nos están presionando. Y, mirá, empiezan todos a recordar que vos decías agua Luchi, agua Luchita, pero pará, y en el medio, ella que llegaba tarde, porque no estaba acostumbrada a los horarios, venía con un perro que cagaba todo el estudio, contalo del perro que cagaba todo el estudio, ahí yo te banqué, pero Cris un día no le gustó lo del perro. Iba con dos perros. Con dos, no uno, explicar. Dos. Al principio era un perro, andá leyendo lo que ponen los directores todos, porque se acuerdan todos, Luchi, por favor, por agüita, favor, por favor, agüita. Luchi, agua, por favor. Dios mío, ¿se acuerdan todos? Luchi era, en ese momento yo tenía un asistente, porque la verdad estábamos trabajando mucho, necesitaba tener a alguien que me ayudara, y ella estaba atrás mío, y yo todo lo que le pedía, pobrecita, me lo hacía. Mirá, Luchi es como, era un sol de persona, y estaba ahí atrás mío para lo que necesitara. Incluso me tenía los perros cuando los llevaba a las grabaciones, porque yo los extrañaba, y me sentía mal de dejarlos todo el día en casa, 14 horas. Entonces, primero iba con Ramón, después iba con Rit, con Nina, una pequinesa que esa fue la que te cagó el pantalón. Que te cagó, algo en el motorhome. A mí ese me cagó toda la ropa, ¿te acordás? Me cagó toda la ropa a mí. Para mí la perra sabía que nosotros no estábamos bien ahí y fue hizo a propósito. Nunca más volvió a cagar en la historia de Casi Ángeles la perra. Fue justo una etapa que nos llevábamos medio mal, que fueron un par de meses, quiero decir. Porque claro, no hagan esto en sus estudios de grabación en vez de sus casas. No lleven a los perros a los estudios de grabación, porque no se puede. Oh, yo lo hacía porque me permitían demasiado ser diva, sin saberlo, porque yo era yo, no lo hacía de diva. Y llevaba a mis perros porque me daban cosas que quedaran tantas horas solas. Pero porque ahí te voy a defender, por eso, yo te voy a defender. Era tu primer programa. Y vos siempre fuiste esta cosa hermosa que sos, esta transparencia, esta cosa que vivís la vida de verdad de una manera que yo siempre te lo voy a decir cuando te fui conociendo y nos fuimos haciendo amigos. Tenés una pureza para vivir la vida, una forma de amar que es espectacular. Pero llevada al día a día, donde hay reglas como en el trabajo, era imposible seguir del ritmo porque era como trabajar con una hippie que iba con sus perros, con una agüita que tomaba de a gotas cuando se agotaba, que por ahí volvíamos todos enloquecidos del almuerzo y ella estaba tranquila. No me cambié todavía. Uy, cambiate, mi niña, por favor. Pero digo, nunca fue de la maldad. Era todo una cosa hermosa. Pará. Y ahí dicen algo que es verdad, que tiene que ver, Gastón, vos explotabas a la perra. Dice que Gastón explotaba a la perra de él, que después la llevó a trabajar, ¿te acordás, Gastón? Le explotaba. Regaló una, la puso a trabajar, cobraba bolo la perra de Gastón. Pará, quiero decir algo. Ah, verdad, me acuerdo. Y después le regaló una a María. ¿Te acordás que tenía el mismo perrito? Pará, te quiero decir algo importante, muy importante. Vos... Alguien se acuerda que tomabas 2 litros de agua por día, que es verdad. No sé quién fue, qué director amigo lo acaba de escribir. ¿Que tomabas qué? Yo seguía los consejos de Katy Fulop. Yo me acuerdo que había escuchado que Katy Fulop tomaba 2 litros de agua por día y yo los quería tomar. Claro, pero Katy Fulop... Tomaba la gota. Claro, aparte Katy Fulop venía a hacer un programa de deporte, tenía más tiempo para tomar agua. Vos estabas haciendo una serie. Pero fuera de eso, quiero contarte lo que nos hemos reído con las tentadas tuyas. Las veces que hemos parado las grabaciones por tentadas espectaculares. Debo ser la peor. Me deben odiar todos los directores. Te juro, lo que yo me reía en Casi Ángeles cuando hacía las escenas, cuando me tentaba, podía estar 10, 15 minutos. Hasta me daba. A veces no sabía qué hacer. Prefería que me piden un cachetazo, algo que me haga reaccionar. Yo no era la única que me reía. Éramos varios. Había parejas muy complicadas. Por ejemplo, vos y yo, Gastón y yo. Era como, sabían. Sufrían los productores cuando grabábamos escenas juntos. Era muy difícil. La famosa, nos apagaban las luces como para simular que no se iba a hacer la escena. Laura Fernández levantaba el teléfono y decía, listo, chulo, la levanto. Esta escena no sale. No, pare. Y no lo podíamos soportar. Paciencia que nos tenían, la paciencia que nos tenían era una locura. Pero me distraigo porque veo mensajes que Es espectacular, pero pará. Voy ahora a la parte linda. Bueno, fueron unos meses que no nos encontrábamos, tratamos de conocernos un poco más, seguíamos grabando La Mejor Historia de Amor, la gente deliraba y pensaba cualquier cosa, hasta que éramos novios. Yo te voy a decir una cosa, Nico es una persona muy irónica, es muy genial, geminiano, típico geminiano, y cuando nos llevábamos muy mal, yo aguantaba la risa porque me hacía chistes que muy cínicos, que me daban mucha bronca, pero me hacían reír mucho, y me tenía que tragar la risa. Porque te buscaba. Porque te juro que no, todo el tiempo, pero no parás, estás mal de la cabeza. Sí. Yo no quería reírme, ¿entendés?
porque no quería pero vos fíjate, iba a eso, de que estando no en el mejor momento y todo, nos unía siempre la risa, y voy a rescatar algo que tiene mucho que ver con lo que siempre digo yo, y mi bandera de más humor, más amor, y que siempre hablo tanto que el teatro es sanador. A nosotros el teatro nos volvió a unir. Cuando empezamos a hacer el teatro, la primera temporada del teatro, cierto, nos empezamos a unir de vuelta en los ensayos, a cagarnos de risa, a encontrarnos, a tener nuestros momentos de soledad, donde charlar de la vida, donde qué te pasa, qué pasó, bueno, pum. Y creo que a partir de ahí nos hicimos muy potentes y tuvimos un segundo año extraordinario y un final de primer año impresionante después del teatro. Sí. Y me acuerdo que los ensayos, cierto, del teatro tuvieron mucho que ver, porque Cris, siendo siempre la número uno, armaba la misma apuesta que ustedes veían en el Rex, en un teatro, ¿te acordás? Sí. De La Boca. En La Boca, sí. Buscó lo una mismo. Sala que creo que estaba cerrada, no sé si la mandó, no sé cómo fue la historia, pero logró conseguir que ese espacio, que era un espacio que tenía dimensiones bastante similares a las de un Rex, digamos, un techo de 20 o 20 y pico de metros de altura, o sea, había un espacio donde podíamos acercarnos bastante a ensayarlo, compareció el Rex, y sobre la última semana llevaba la escenografía, parte de la escenografía ahí. Lo que laburaba ese equipo, Dios. No, no. Terrible. ¿Y vos que bueno, fue, Cris venía fue impresionante, con... nunca más algo así. Es que es única, y cada vez que veo un capítulo, y hoy la gente lo va a ver en Telefe a las 23 y cuarto, se va a dar cuenta que eso que están viendo está producido hace 13 años, y hoy, en la televisión de hoy, no hay una producción que se pueda asemejar que tenga a ese eso. Nivel. Es cierto. No, y, o sea, siempre estuvo adelantada, y con su mejor equipo, que yo siempre digo que los mejores directores, mejores realizadores, que seguían el ritmo, sí, de ella, que como sos vos y como soy yo, que somos muy obsesivos de laburo, porque también tenemos eso, queríamos todo perfecto, porque también quiero decir las cosas muy buenas de mí. Era una joven de solamente 19 años, que no ha hecho nada, y que todo lo que se proponía para hacerlo hacía bien. Se ponía a patinar, patinaba bien, se ponía a bailar, era extraordinaria bailarina, yo sentí una presión cada vez que me ponía una coreo con esto vos. Esto me mata, porque me lo digas, me muero de la risa. Porque yo porque decía... Porque sos nerviosa. Es verdad que te ponías nerviosa. Y lo que pasa es que vos en el baile, para mí eras el 10 de Florencia Peña, o de Solita Silveira, y yo era el 3 de Polino. Yo era, claro, o el 1 de Ángel de Brito. Y yo me acuerdo que cada vez que... Pero vos eras muy bueno. Los trucos tuyos, no, la fuerza y la carga de concentración que manejabas en los trucos. ¿Te acordás? Yo recuerdo que a veces que alguna vez le he mostrado a mis sobrinas, que les mando un beso, que me están mirando todas mis sobrinas, las voy a nombrar porque si no, Carmen, Francho, Sofi, Delfi, Ine, les mando un beso a todos y a Tuni. A veces se los muestro porque me piden que les muestre qué hacía con Casi Ángeles, porque tienen amigas que lo ven. Y entonces veo, y yo, ellas miran la historia, yo miro otras cosas. Y cuando miro, les muestro cosas del Rex, tu cara de concentración y los trucos conmigo, ¿sabes te juro que me mata. ¿Cómo se llama eso? Compromiso y orgullo. Yo si vos te me caías, yo me muero. Yo, vos te agarrás lo que eres y nunca vos... me caí con vos. Y, no, jamás. Y vos, guacha, y vos jugabas con esas caras. Te tentabas mucho en el teatro, y me acuerdo que en Proscenio... Sí. En Proscenio, que tenemos la misma enfermedad de cambiar las letras de las canciones. Vamos a contarle a la gente que en el Rex cambiábamos las letras de las canciones y nos empezamos a tentar. ¿Vos te acordás? Sí, me acuerdo. En Proscenio, dudando, porque hay canciones de Cris que, por ejemplo, me decía, no sé, vayamos lejos, mi amor, era una palabra que cambiaba, y yo la adelantaba o al revés, y vos te tentabas, no podíamos más. Qué gracioso. Yo me acuerdo de cuando vos, cuando yo te tenía muy cerca... Y me tenías que, no me acuerdo si tenías que decirme una frase de la escena o que tenías que cantar, yo me mordía los cachetes. Sí, 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 y yo hacía así. Porque no podía, o sea, no me podía reír, imagínate, estadio lleno. No, adentro de los borcegos, hacía así con mis dedos gordos para no reírme. No, y pará, y hablemos de la locura hermosa de Cris, que siempre metía algo nuevo que era espectacular para nosotros y nos mantenía frescos. Que un día de la nada vino unas zapatillas con una sola rueda, que se ponían abajo, ¿te acordás? Y dijo, bueno, vengan, Emilia, Nico, y creo que tres más, porque nos había tocado... Yo creo que vos no lo querías hacer, ¿puede ser? ¿Que tenías miedo a hacer lo que dijiste, como que lo haga solo Emilia, lo de la rueda? Sí, y Cris me dijo, lo vas a hacer. Y yo terminé siendo fanático de eso, que se lo agradezco, y es el día de hoy, que se lo digo a quien me esté escuchando y lo recibo. Yo calzo 10 UK. Si alguien consigue esa zapatilla con una sola ruedita... Es una de las cosas que me hubiera gustado quedarme de cuando teníamos Casi Ángeles. Porque eran maravillosos. Los dos profesionales, ¿te acordás cómo íbamos en el Rex? Olvídate. Yo no me las sacaba después. Al principio nos las ponían como al costado de como en las patas, antes de salir, para que no estemos caminando con eso, y después ya me iba al entretiempo entre función y función con mis zapatillitas. Me pasó lo mismo. Me acuerdo que Cris me dijo,
para cuidarme, tenés prohibido cuando vayas al avión, que yo después hacía la caída, tener puesta ya la, claro, porque era un peligro cuando bajaba, te la tenés que poner en el último momento. Yo decía, sí, Chris, y yo ya estaba tan fanático y tan seguro que me la ponía antes y pisaba, nada, con las puntas de pie. No, maravilloso, muchas cosas para recordar, demasiado. Qué cosas, demasiadas cosas. Pero me acuerdo lo de esas rueditas, Dios mío, terrible. Nunca tuve las piernas más lindas que cuando hice ese Rex con esas patines, con las zapatillas de ruedita. Dios, te entrenaban un montón. Era un entrenamiento impresionante. Sumale que teníamos que subir y bajar un montón de veces todo lo que eran las escaleras del Rex, que yo siempre digo que eran como 120 escalones más o menos. Sí, la gente me pregunta, ¿qué hacías vos? ¿Estabas todo marcado? ¿Hacías algo? No, solamente hacía teatro. Y era la felicidad. De, claro. Bueno, el primer año fue de mucho entrenamiento. La verdad es que hacíamos muchas cosas de acrobacia con Germán, con los chicos. El primer año fue más de más circense, había más piruetas, es verdad que era más así. Pero después, igual la verdad que el Rex te hacía adelgazar, digamos, tres funciones hacíamos por día, cuando era la época de vacaciones de invierno. Y era, cada función era transpirar, bailarte todo, aparte, la verdad, la gente era tanta, y era tanta energía que emanaban, que te encendían, y era toda una, todos terminábamos, creo que más flacos, la gente también, era una fiesta, la gente bailaba. Acá me pone Mariano, el día que se trabó la torre de Peter, ¿vos te acordás el día que se traba la torre, la famosa torre, y después de la torre, o sea, que se traba esa torre, venía... La primer año, el dinosaurio, que a mí me perseguía la... Sí. Abre tus ojos para la piedra. Y después seguía todo el show. Si esa torre no bajaba, no podía continuar. Y me acuerdo que Chris gritaba, telón, telón. Verdad. Los técnicos decían, no se puede seguir. Y entraron tres técnicos y Mariano con, como si fueran, no sé, martillos. Pla, pla. Mientras que yo estaba actuando adelante, abre tus ojos para ver... Es verdad, me acuerdo. Y la torre milagrosamente hizo... Y siguió el espectáculo. Esas cosas maravillosas que tiene el teatro y la energía, ¿no? Qué hermoso. El teatro tiene esas cosas del vivo, ¿viste? De que todo tiene una magia y una energía, que todo se resuelve, ¿viste? Cosas por ahí terribles que te pueden pasar como eso. Siempre no sé por qué las terminás resolviendo con esa adrenalina del ya, y terminás, no sé, o hay una energía que sucede ahí que hace que todo finalmente... Acá me pone que Chris también, me pone Jime que Chris también. Es verdad, o sea que Chris también se metió, creo, en la torre. Había mucha efusividad, y yo me acuerdo que yo tenía que actuar como si nada, ¿entendés? Y eso también habla de cuando yo siempre defiendo el trabajo en equipo, ¿viste? Que me dicen, hiciste esto, no, pará, las cosas se logran, sí, uno las puede pensar y todo, pero se logran con un equipo. Ella tenía el mejor equipo con esa cabeza que tiene la adelantada, vuelvo a repetir, el capítulo que... No, y ella la energía que tiene... Hoy en día también. Tiene una energía de 20 años. Es increíble. Está en todo, no se cansa, vital para todo. Contagiaba mucho esa vitalidad. Nos daba mucha energía, porque eras cansador también. Hacer toda la semana, grabábamos varias horas, ¿no? De la tira, todos los días, y llegaba el fin de semana y teníamos dos, tres funciones por día. Entre ella, que era como una líder muy así enérgica y contagiadora, y muy presente, de eso, ¿viste? Toda la gente. Muy presente. Y obvio. Yo siempre cuento que desde el primer capítulo que empezamos a grabar Casi Ángeles hasta lo último, ella siempre estaba. De hecho, si yo le digo a Adrián Díaz, ese fotógrafo de Chris, que busque fotos, en casi todas las escenas que van a ver hoy del primer capítulo, me acuerdo la del baile, del final, ella al lado nuestro, todo el tiempo coordinando con Marisa de Vito cómo estaba, preguntándonos cómo estamos, y eso también, llevado al teatro, te da después la posibilidad de sentirte como muy, viste... contenido, y también, bueno, sentías mucha presión porque la imagen de ella también es muy fuerte para que las cosas funcionen, ¿no? Pero salía todo bien, por suerte le respondíamos. No, pero era genial. No, y el librito cuando anotaba qué habías hecho bien y qué habías hecho mal, extraordinario. Cuando terminaba la función. ¿Hacía eso? Claro, no, Cris. A ella. ¿Te acordás? Todo sí, perfecto. Total, me acuerdo. Un día se dio cuenta que yo le daba un beso a Jime en escena desde atrás del Rex y nos pasábamos el chicle. Me dijo, te estás pasando un chicle cuando la besás. No, imposible. Le estás pasando un chicle. Estaban todos maravillosos. No, era increíble cómo se da cuenta de absolutamente todo. Impresionante. Estaban todos. Y después, yo me acuerdo que, ¿te acordás que había un truco que nosotros hacíamos? Que nosotros nos reíamos en el truco. Siempre era como nuestro momento de descargar la tensión. De tentarnos, que nos guardábamos. Porque nadie nos veía, girábamos tan rápido que nadie nos veía las caras.
Sí. Uno que yo creo que era dos ojos, me ponía así, vos me agarrabas así con las dos manos en alto, sí. Yo era un palito arriba de Nico y Nico giraba así tipo endemoniado, yo arriba, en el rec, y era un momento en donde estábamos como, en un momento bajaba, y era como que nos mirábamos, nos reíamos y seguíamos, era tanta, con varios nos pasaba la cosa que nos tentábamos, que en un momento había que eliminarlo, bueno, algunos compañeros hasta hacían chistes, yo sí, no me los acuerdo ahora. Hielos en adentro de la ropa. Yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Cris se va a enterar ahora. Cuando en las últimas funciones decía no jodan, porque las últimas tenemos que volver con todo. Y yo sabía que los pibes tenían 14 años. Peter, Lali, la China. Ya están preparados con espuma. Y yo digo, ¿cómo yo no voy a jugar también a eso? Jugábamos sin que se dieran cuenta. Ella después tiene una lista que se hicieron esto. Y tenía razón, pero por suerte lo hacíamos de perulla para que el público no se diera cuenta. No, nunca se dieron cuenta, pero fue tan maravillosos porque eran cómplices también, porque nosotros necesitábamos de esos, de que nos estén mirando para divertirnos de esa manera, y ya lo hacíamos porque era un disfrute llevarnos tan bien como nos llevábamos, y obviamente sabiendo que nunca íbamos a poner en riesgo la historia que estábamos contando y bueno, la responsabilidad que tenía cada uno sobre el escenario, jamás, obviamente. Y después esto es lindo porque la gente se ríe de, obviamente, estas cosas que contamos. ¿Sabés qué recuerdo? Y esto te lo digo volviendo a cuando vos decís que yo tengo mucha televisión y muchos programas hechos y todo. Yo pocos programas los recuerdo tanto como este. Yo le tengo mucho cariño a este programa porque de todo lo que viví, obviamente, que encontré a mi pareja y que conocí un montón de amigos hermosos como vos y crecí tanto y aprendí tanto al lado de tanta gente profesional y hermosa, era una historia que realmente daban ganas de ir a grabarla. Cuando llegaba el libro de Calderone, que, viste, nos pelaba, teníamos ganas, estaba caliente, lo queríamos ver. Eso es verdad, te daban ganas de actuar las escenas, de pasar. Y que le haya pasado lo mismo a la gente, lo que uno siente es solamente agradecimiento. Hoy te lo decía en privado cuando hablábamos. Emi, lo hicimos también nosotros este programa, junto con todo este elenco, y gracias a ti que nos eligió, podemos hoy estar recordando algo tan hermoso. La verdad es que es verdad. Es cierto, fue un elenco, yo creo que a todos nos marcó así, lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas entre nosotros, cuando nos vemos en comidas o en algún evento o en alguna situación y hablamos de Casi Ángeles, volvemos siempre a recuerdos de eso porque es una serie que nos marcó a todos puertas adentro, no solamente profesionalmente, sino que realmente se generó un grupo humano muy difícil, casi las series que hice después, muchos compañeros nuestros de Casi Ángeles nos acompañaron, nosotros hemos hecho otras series después, que siguieron ahí armando y solidificando aún más nuestra amistad, totalmente. Y fue siempre una fiesta, pero nunca era esa unidad de que todos fuéramos como una familia como es Casi Ángeles, o sea, yo veo a todos y con todos puedo hablar de cualquier cosa literal, porque me siento que son hermanos. Yo siento lo mismo y es muy loco porque vos no te llevabas tanta diferencia con los chicos, pero tenías una cabeza, 19 años. No, pero a la vez sí. Sí, sí. Con las chicas me dio 5 años. Sí, sí. Bueno, algunos grandulotes como Nico o como Gastón, más grande que yo. Sí. Pero bueno, yo sí, por ahí tenía una cabeza y también me puse esa cabeza, como la responsabilidad medio con el rol mío de llevar la serie, como medio te habrá pasado a vos, de hecho te pasaba, el rol de ser medio papá, de ser como padrastro y madrastra de todos los chicos en la historia, lo tomamos un poco en la vida real, y me cuesta 100%. Salir de ese rol. Hoy en día los veo a todos cuando nos vemos, y ya son todos grandes, ya tienen sus revidas, sus carreras espléndidas, sus vidas personales realizadas, y yo a veces ahora me encuentro como en otro lugar, más par, que a veces al principio me costaba por ahí, claro, ya crecieron, como medio... A mí me pasa lo mismo. La abuela me agarraba. Me pasa lo mismo. Pero como que tenía una vinculación medio de niños a medio más grande, y ahora ya está. Pero yo me acuerdo en las giras, y bueno, cuando convivíamos mucho más todavía en los ensayos del teatro y todo, hablando con los chicos, claro, de sexo, de ¿entendés? De drogas, porque 14 años te preguntaban un montón de cosas. Eras re referente. Obviamente, éramos referentes, y eso hoy, verlos, como decís vos, tan sanos, que les vaya tan bien y todo,
igual no me aleja del trato que yo tengo. Yo con Lali me veo mucho, por ejemplo. Y yo con Lali sigo viendo como esa enana hermosa de 14 y a veces digo, pará, flaco, pará que va a cumplir ya un montón de años, tiene más aviones que vos, más giras que vos. Total. Dejá de cuidarla tanto, pero es imposible salir de ese. Pero es algo que no cambia, a mí me pasa lo mismo, es como me emocionan, a veces hasta yo he visto, a mí me emocionan a veces con lágrimas, haberla visto a Lali, ella ya sabe que a mí me emociona a veces, o a Jime, que la veo ahora también realizarse, ser muy ella en lo que está haciendo, me da alegría, y a veces me emociona, yo soy muy sensiblona igual, fácil para llorar. Te conozco. Entonces, y me emocionan puramente, o sea, de verdad, sanamente, porque los quiero muchísimo a todos, como si fueran hermanos o parte de familia. Y los disfruto mucho, a todos en lo que hacen, verlos, a todos verlos con sus carreras y con sus vidas personales tan realizados, me pone re feliz, me encanta. Mirá, Emi, pasaron 13 años, hoy van a dar el primer capítulo en Telefe. Perdóname, acabo de ver la cantidad de personas que nos están mirando y no lo puedo creer. Nunca 45.000 personas viéndonos. Un beso grande para toda la gente que está del otro lado. Gracias por el cariño de siempre. Acá tiene, ¿cómo es que nos dice? ¿Nielo? ¿Nielo? Sí. Nielo. Nielo. Hay muchos. Qué quilombo. Bueno, escúchame. Yo te decía que hoy van a pasar el primer capítulo, que bueno, es parte de un ciclo y es solamente el primer capítulo. Una persona siempre, ya lo dieron un montón de veces y lo vimos, bueno, pero en una pantalla no. Para mí, mi emoción más grande... No. Es que lo vuelva a dar en una pantalla, aunque sean 13 años después, no es lo mismo que cuando vos lo ponés en YouTube en una pantalla. Lo está dando Telefe, donde lo dieron, donde fue un gran éxito, donde empezó todo este sueño de Cris. Entonces digo, no es una pavada, ¿viste? Y a mí me movilizó mucho y me trajo un montón de recuerdos. Por eso hoy cuando puse que daban el capítulo y todo, que me bajaste vos y justo nos escribimos por privado, te dije, che, ¿querés hacer un vivo y charlamos un rato, por más de que siempre hablemos nosotros en forma privada, para compartir un poco, que siempre nos piden, yo no sé si, bueno, vos tenés ovarios, sí, yo tengo un huevo, el huevo derecho lo tengo explotado, me decían esto. Entonces, siempre, de verdad, siempre. No, a mí también, lo que pasa es que yo soy más despistada, entonces como que no veo tantos comentarios, no veo todo, pero es cierto que la intensidad de querer volvernos a ver juntos, sí, tremendo. Lo que leo otro tipo, vuelvan a hacer algo juntos, vuelvan a actuar juntos. Sí, siempre. Bueno, el vivo. Siempre, lo cual para mí siempre es un placer, quiero decírtelo, porque siempre vas a ser un placer para mí de compañero y de compañero profesional actuando. Así que nada, siempre va a ser hermoso. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta muy fuerte, muy fuerte, como si nadie nos estuviera mirando. Yo ya la respondí, muchas veces que me encuentro con chicos que tienen que ver con el programa, se las he hecho, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, me lo guardo para mí, pero yo ya la respondí y la voy a hacer pública. Yo haría Casi Ángeles 5. Yo lo haría. Obvio. ¿Vos lo harías? Yo también lo haría, sí. No tardaste ni un segundo, ¿viste? Sin duda que lo haría. Pero de verdad, es que tan importante para mí y tan me abrió la cabeza en muchos aspectos de cosas que yo ya creía o sentía, que las hemos hablado con vos porque vos venís, sabés de qué estoy hablando, ¿no? Imaginás lo divertido que sería hacer un Casi Ángeles. Por más de que sea algo utópico, quiero aclarar que esto no significa que vamos a hacer que nadie nos esté llamando. Estamos soñando. Pero yo digo, ¿vos imaginás el delirio de diversión que sería para nosotros hacer Casi Ángeles 5? Además, las grandes obras, El Padrino 1, 2, 3, se han hecho a lo largo de la vida. Por estas cosas te amo. Por estas cosas te amo. Mirá que le apareció. Ese comentario de Malvina. Ese comentario de Malvina se comparó con El Padrino. No, se comparó con El Padrino. Te amo. Es que por esas cosas te amo. Te amo. Hola, Emi, te amo. Hola, hermosa. No, quédate. No voy a cambiar más. ¿Me haces una pausa lo del Padrino? Saludá a la Jime y ahora seguimos hablando y nos comparás con Rocky Balboa, con El Padrino. Escúchame, te voy a dar el fundamento de lo que acabo de decir. Te lo voy a esperar. No, yo siempre te entiendo. Estuviste bien lo que dijiste. Pero pará, primero te fue saludo. Mucho. Hola. Los estaba viendo, pero estoy muy arruinada de la gente que se aparece, pero mirá cómo estoy. No, pero estamos todos iguales. Yo tengo, me di vuelta a la remera porque Gina me puso todo rouge. No, la vi recién, qué linda, es por favor. Pero toda sucia. Es hermosa. Che, qué emoción, boludo. Te juro que los escuchaba recordar anécdotas y flasheás, porque sí, todos... viajás ahí. Increíble.
No. Yes, the good like trae el libro de Leo. Pasalo entre esos. Ah, claro. Es tráelo ahí, Rocky el Padrino, Casi Ángeles. Ya. Vení, vení. Cuatro temporadas con pedido del público para que sigamos. Quiero decir, o sea, algo. Yo estoy para hacer la Somos GOAT. Game of Thrones. Lo que estás diciendo, entiendo. Somos Game of Thrones. Hablando en serio, entiendo. Te amo. Entiendo dónde vas, y pero me he encontrado con varios, ¿eh? Y se le ha hecho la pregunta, y no todos dicen que sí. No, yo no, yo ya está, yo ya fue. ¿Quién dijo que no? No, me parece genial. No, acá no lo haría. Yo sí. Y haría un teatro. Y lo dije siempre. Lo dije siempre. Y mirá que no me quedé con ganas de hacer nada. De hecho, elegí yo irme después de la segunda temporada porque sentía que para mí ya era un ciclo, porque quería hacer lo que después logré. Que yo decía, quiero hacer comedia. Obvio. Quiero hacer, es más, soñaba con el otro lado de la cama. Yo por eso me fui, para hacer eso. Yo me acuerdo, casi la hago yo, en algún momento, ¿no? Porque la querías hacer muchos años antes. Hablamos, claro. Sí. Y después te diste el gusto de hacerla, que también podríamos hablar de eso. Sí, pero la verdad es que me hubiera gustado hacerla en serio. Qué divertida que es la obra. ¿Vos te acordaste la letra y dijiste, gracias Fabiana? Perdón Fabi. Perdón Fabi, por Fabiana Cantilo. En el tema de que cantabas el flaca y el... Ah, bueno, sí. Para la gente, estamos hablando del otro lado de la cama, el único día que vino Emmy a reemplazar al personaje de Sophie Pachano, Emmy, pobre, no tuvo tiempo de ensayar, estaba embarazadísima, tenía a su mamá internada, hizo un esfuerzo enorme y realmente no pudo ensayar, o sea. Pero salió igual con mucho vario, mucha predisposición, mucha pasión como es ella. También porque eran ustedes, ya nos conocían. Y estaba embarazada. Acabó, sí, embarazada. Tremendo. ¿Te acuerdas que me bajaba la presión? Y comía mucho porque se bajaba la presión. No me olvido que llegaste que no sabías la letra y te dije, ¿estás nerviosa? Y me dijiste, tráeme solamente un sándwich de jamón y queso. Y uno, ¿te acordás? Y uno de salame. Dijimos, bueno, Tengo miedo. Que además de ser re buena persona, porque Emi tiene un corazón enorme y es re bueno, que es muy relajada de verdad. Y ella nada la afecta demasiado. Claro, va por ahí. Ella todo, o sea, así como llega tarde a punto de hacer función y estamos todos con los buenas grandes, ella está re tranquila, está como bueno. Prometo, prometo, les juro que mejoré un montón. Yo soy muy impuntual, chicos, les voy a contar. Era muy impuntual. Mejoré mucho. Desastre. A veces sigo siendo impuntual. Pero no tanto. Desastre. Yo llegaba una hora tarde. Ahora llego 10 minutos. Ya tarde. ¿Vos te acordás que llegabas una hora tarde? Mejoré mucho. Pero llegabas una hora tarde y en vez de decir perdón, venías como si nada y te pedías algo en el bar y se decíamos, no, tenés que cambiar. Pará, te voy a decir algo. Si hay una imitadora... Cris no me malcriaba mucho con eso. Si hay una imitadora impresionante tuya, es Jimena. Te hace igual en esa época. Tenés que saber verte. Ay, ahora, pero no me acuerdo. Sí. Hola, No, pero recién te escuchaba antes cuando empezaron a hablar. Hacelo. Dijiste algo cierto, que era que... Es verdad que vos no sabías. Para vos, digo, estaba bien, era tu primera vez que hacías tele. Y todos nosotros que veníamos a hacer 1000 novelas, era como... Llegar tarde era impensado, no existía. Ubicás las escenas, voy a contar algo y me voy a recontra autosuicidar con lo que voy a decir, pero me cago de risa. Ubicás las escenas de parodias de las películas de comedia donde aparece una extra, tipo la hacen actuar un minuto y, tipo, y dice, ay, me olvidé de sacarme los zapatos, ay, me sonó el celular, no la pagué, ay, quiero un vasito de agua. Bueno, me pusieron a protagonizar una novela. Cuando yo no sabía muy bien cómo funcionaba la producción de una telenovela, que es importantísimo el horario, que perder un minuto es perder millones. Aprendí muy rápido, me refiero, aprendí con Casi Ángeles, salí, pero excelente, súper profesional. Yo después trabajé como todo. Y eras otra, y ya habías pasado obviamente por un montón de cosas más, tenías otro oficio y todo, pero es verdad lo que estás diciendo. Sí, pero yo digo que realmente me sincero, yo arranqué así. Por eso, o sea, agradezco tanto a mis compañeros que me han enseñado un montón de cosas, a Cris por haber confiado, decir, yo creo en vos, te pongo esto adelante. Yo sé que de mí vi todo, porque si algo soy es que me entrego y me comprometo. Lo que te dije yo antes, y aparte... Ya, no sabía que no podía pedir un vasito de agua. O sea. Igual, que no te queden dudas, que no te queden dudas nunca, nunca, nunca que eras vos. Que no te queden nunca dudas, mirá todo lo que pasó. No, y después... Me acuerdo que yo cuando trataba de querer ayudarte, porque entendía que vos no sabías hacer todo. Si vos eras re buen compañero con eso. Claro, pero yo trataba de ayudarte a tocar la puerta, o quería acercarme, y toda la producción creía que yo estaba loco, no la dejala.
Pero alguien le tiene que explicar, déjala. Pero si no le explicamos, ¿cómo va a aprender, pobrecita, a que, claro, pensando que vos lo sabías y lo hacías porque, no sé, o que eras loca de llegar tarde? No, no entendía claro, eso. Claro, para nosotros era un acto de rebeldía, y no, la piba en realidad es que no sabía. No, no sabía. Estaba explicando, mi amor, te amo. No, o priorizaba otras cosas, como que estaba muy comprometida con otras cosas, entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser más importante que yo vaya a actuar ahora cuando no resolví cómo hacer esta escena desde la emoción? No, claro. Esperá, lo tengo que hacer desde como... Dale. La emoción, o no sé, o no me salía la palabra, o no estaba linda, porque también me fijaba eso. No, hoy en día las prioridades van cambiando, pero era como, bueno, todo me fijaba, muy obsesiva. La verdad que en ese sentido Chris me recontra bancaba, nunca jamás me hizo sentir. No sé qué dijo porque no se me traban los mensajes, los pero amo, lo que los sí extraño, te voy a decir... Dice, los amo y los extraño. Los quiero dejar que, no. Que sigan hablando solos, tranquilos, pero... No, quedate, quedate. No, que quiero, tengo unas preguntas que son dudas, que es, ¿por qué Telefe no repite Casi Ángeles? ¿Por qué? Siendo la serie más vista en YouTube, ¿por qué no la repite? Sería hermoso. Esa por un lado, que no sé quién la puede contestar, pero recién estaba Darío por acá, y por ahí se anima a contestar, o no sabe él tampoco, no sé. Eso por un lado, y por el otro, yo a mí me encantaría que la quinta temporada. Bueno, otra más para hacer la quinta temporada, anotá. Como varios, vayan Chris, anotando. Anotá. Ya tenés tres protagonistas de la quinta temporada. Listo. No, aparte lo que me gusta es que ya estamos más grandes. Ya se nos nota que estamos más grandes. No, y aparte y mejor, a eso digo con el padrino. Imagínate no padrino, cuando vos lo ves a crecer en una serie, vos agarrás. Reíte, güey, aguanta la risa. No, agarrás, sí te quiero tanto. La saga del padrino lo ves crecer. Mirá, escuchaste, ahí está Cris Morena. Acaba de decir algo, Cris. No, ¿quién no tiene los derechos? No puede pasar entero porque Telefe no tiene los derechos. ¿Y quién los tiene? Lo debe tener Cris, son de Cris. Ay, no lo debe creer. O son de Cris o son de Gustavo, creo. Ah. Pero bueno, está bien, ahora sí entendí. Bueno, Cris, bueno. ¿Una quinta temporada estás para hacer? De acuerdo. Pará, no estoy para esto, no estoy para esto. Ya es una mirada. Reunión privada, pero con 54.000 personas dale, mirando. Me pone Cris, dale, es un hecho, no se nota que está más grande, pendejo, qué linda que sos, Dios mío. Bueno, eso está bien, porque yo conociéndote a vos, Cris, si volvemos me vas a tirar de vuelta de un avión y yo lo quiero volver a hacer, voy a volver a patinar, vos vas a bajar. Yo no me entrego a toda. De la cúpula, Malvina va a entrar haciendo un monólogo como entraba ella. Era monólogo, ¿no? Que entraba haciendo con el teléfono. Sí, Malvina, genial, era muy gracioso. Tengo una gran anécdota para que vos compartas con... Qué lindo, Cris. Bueno, ojalá se dé porque nunca hubo algo así, ni en televisión. Todos están para todos, están diciendo, ni vamos. En el teatro. Quiero que recordemos la anécdota que la pone de protagonista a Jime, te vas a acordar, cuando arranca el teatro, la primera temporada... Primera función, Jimena arrancaba con un monólogo y de la nada Jimena llega al teatro y dice: hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Me quedé sin vos. ¿Te acordás? Cris, no podía más. ¿Te acordás, no? Jimena, vení, contala, por favor. Y llaman una ambulancia. Imagínate, había ese día dos funciones, 7.000 personas esperando que abran y ella que abría la obra. Hola, vos así. No, de los tres. ¿Te acordás que del estrés no y Alejo García Pinto me preparó un té de cebolla que no pude tomar porque casi vomito? Era además vomitaba. No, y vino y Cris llamó a un médico y me inyectaron corticoides para poder salir, por lo menos para hacer la obra, la función y tener un poquito de voz. Y salí y pude. Y aparte arrancaba yo la obra. Ay, yo me reacuerdo. Terror en mi vida. Yo me acuerdo que le gritaste esto. Sí. Dice que todos se prenden, Lali, Gastón. Una peli, dice. O una peli. Peli también, por favor. Dígame. Sería espectacular. Dígame. Hola, Lali, hermosa. Hagamos un Zoom, todos los de Casi Ángeles. Es mi debilidad. Me vuelvo loca. Pará, quiero decir algo. Se prenden todos, Cris. La pregunta es, ¿por qué nunca se hizo la peli? Ahí está el autor para escribirla, Leo Calderone. Una película. Peli. Una película es mucho más accesible por ahí. Apareció Hope. Y me parece... No todos. Espectacular. ¿Apareció Jimena también? Ah, no lo puedo creer. ¿Varón? Es mi hija, que en realidad es mi hija, que después en la 3 yo no la conocí porque... Pero es mi hija. ¿Y Gastón? ¿Era mi papá? ¿Dónde está Gastón? Te amo, ¿dónde está Gastón? Te amo, Gastón, porque vos sabés que Gastón... Ay, chicos, no, Dios mío. Tendríamos que hacer un lado A y un lado B de Casi Ángeles. ¿Ustedes creen, de verdad, que nosotros podríamos grabar todo de vuelta con los amigos que somos ahí, lo que nos queremos? No podemos grabar. Risa. Yo creo que más nos dan ganas de grabar la serie para pasarla bien nosotros. Vamos, Cris Morena pide el sponsor, quiere una película, me la juego, dice. Hagamos una peli por todo el país. Hagamos una peli. Mariano de María dice Netflix y River. Calderone dice, hola,
Laura Fernández pide peli. Me gusta que todos pedimos cosas, me gusta. En un mundo paralelo está Gastón. No está el crisis. Gastón es todo lo máximo. Gastón, tengo una gana de verlo a Gastón. Y ayer... me pagamos una peli, una serie. Entra escuchame, perfecto. Escuchame, hermosa. Me casa, mija. ¿Está la China? ¿También está la China? No la vi a la China. ¿Dónde está? No, y Peter, ¿no está Peter? ¿Está Peter también? ¿Quiénes faltan que se conecten hoy? ¡Chicos, están todos! Ay, no puedo creer, estoy muy emocionado. Digan presente los que están. No lo puedo creer. Que no llego no a leer porque hay 60.000 personas. Escuche, pará. Mostrame un rato a mi sobrina, a ver. A ver, mostrame a mi sobrina. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hola, hermosa! Vení. ¡Hola, hermosa! ¿Ya vas? Mirá, 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 Jimé. ¡Hola, Gigi! Ahí está Jimé. ¡Hola, hermosa! Jimé, ¡ay, Gigi, por favor, ay, qué linda sos! El flequillo la amo. ¡Ay, los ojos! Yo no puedo más amor con ella, cada día me derrito más. No, estoy en cuarentena, que no ven más. Es que, ¿qué querés? Pobre, está ahí, claro. No, la amo cada día más. Es difícil explicarles, ¿no? Siendo chicos, ¿por qué están pasando esto? Pobre, Dios mío, ¿qué no lo saqué? No, pero se la rebanca igual, es una genia. Es una genia. Dios mío. Yo soy compañera de hija, no me había tocado. ¿Tiene tu tranquilidad, tu templanza, esa cosa que vos tenés de tranquila? Es una loca. ¿En serio? Una loca. Ah, salió Nani. No, es más loca todavía. Mirá vos. Oh, muy inteligente, loco. Muy rápida, súper histriónica, artista, pero de acá a la China. Es muy compradora, es terrible. Pero no qué le importa hermosa, nada. Hermosa, no era tan irreverente, ella es muy irreverente. Me dice todo, che, ¿qué querés, hija? Escuchamos una voz, amiga. Qué quilombo armamos, ¿eh? Mirá, pudimos lograr lo que queríamos que hace tanto tiempo, juntarnos todos. La cuarentena logró que nos juntemos todos. Mirá, es para evaluarlo esto, ¿no? Es un poco lo que vengo diciendo, que en el mundo, la vorágine que vivimos durante tres estamos años... Estamos conectados. Yo por lo menos intenté millones de veces tratar de... Es imposible. Yo también. Juntarnos todos, hacer una videollamada a todos, juntarnos a comer. Todos estamos siempre aquí con nuestros mundos. No lo puedo creer. Y acá estamos todos reunidos ante 60.000 personas que nos están mirando, que no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Mirá, creo que está también por ahí Cande, Betrano, hermoso. Y aparte hay un montón de gente que se suma, te voy a decir la verdad, te vas a reír de mí, con el simbolito de oficial, que no sé quiénes son, sí. Pero yo estoy muy despistada, no se afecte porque yo no sepa. O sea que hay un montón de gente especial que nos está mirando. Bueno, todos son especiales. Mirá, vamos a tener que hacer algo con esto. Cuando termine juntarnos sí o sí, yo ya les aviso que yo los voy a llamar, espero que todos le pongan onda para hacerlo, están todos invitados porque me parece que tenemos que volver a juntar todos, hace mucho tiempo que nos debemos esto, yo a vos te seguí viendo, sí. Seguimos trabajando juntos, nos conocimos más, nos hicimos súper amigos, mejores amigos, nos amamos, pasamos por todos lados, sí. ¿Sí? Pero hay un montón de gente que no veo su montón. Mirá, mirá, Luca Ferraro, lo que lo quiero, necesito, Jay. Mirá, sí, todos, no puedo creerlo. Tipazo, gracias juntos, por estar ahí todos, yo re estoy para que hagamos todo, para todo, los más, junto a casa, todo. Le dije, mira, serví un poquito de coca, se tomó todo, ya, nada, en un vaso, me dijo. Dale, solo. Escúchame. Esta empezó a cocinar sola. Le cuento a la gente que está conectada que hoy en Telefe dan el primer capítulo, el que hicimos hace 13 años, cuando yo todavía no tenía pelitos acá y era un bebé. Así que... ¿Y yo? Tenía la cara gordita. Vos no habías nacido. Yo fui el único año de mi vida que pesé 53 kilos. Estaba hermoso. Pero después siempre mi peso 47, 48, porque soy mini. Y pesé igual siempre 53, fuiste divina. Unas violas así. Me acuerdo una vez que estabas como caracterizada de algo con unos rulos así... Un primer plano tipo que te hicieron, yo estaba como esperando para grabar y fue tipo, la chica como te hicieron Winona Ryder, es muy hermosa. Ah, no, vos eras una cosa, Emilia, yo nunca. No, pero ahora estabas con unos rulos y era como, ay, sacar esta cara de muñeca. Che, pará, no, Emilia, vos. No, vos eras tipo, no se podía grabar. A las cámaras se le caían las cámaras, Emi. Aparte el lomo, Emilia tipo. No, aparte era. Yo no era muy consciente y mostraba mucho. Porque era la típica cuando sos más joven que no te das cuenta y estaba todo muy en la. Pero vos fíjate, mirate ahora, buscate en YouTube. Ahora estoy más poderosa con esto. Voy por más. El voy por más que bailamos los teens.
Me acuerdo. Y estás tipo con shortcito, no sé qué. Ah, no, sos una cosa directamente que no se puede comprender la belleza. Yo no me voy a olvidar nunca de todo lo que vivimos y siempre digo lo mismo, ahí lo puso Cris. Imagínate lo fuerte que fue, que nos terminamos enamorando con Jime, encontré mi pareja y bueno. Su historia fue hermosa. Y muchos amigos. Pero digo, qué loco porque siempre fuimos conscientes de lo que estábamos logrando y lo que disfrutábamos y lo que nos queríamos, pero al pasar el tiempo siento que es muchísimo más lo que se logró por todo este cariño que nos tenemos, por esto que ahora pasa, que estamos vos y yo charlando y se empiezan a conectar todos nuestros amigos, ¿entendés? Claro, quieren escucharnos, quieren estar. A mí me pasa mucho, yo que sé, ayer Lali estaba haciendo un vivo, ¿no? Y yo me meto, sí. Yo siento que estoy un poco con ella. Hacemos un vivo, sí. Pasando música, me meto. A veces me ven, a veces no me ven, a veces me da un poco de... Ay, no te vi, si no te hubieras saludado. No, yo no hago muchos vivos, tengo que hacer más, me re divierte hacer vivos. No, pero a veces... Es un contacto con el público, y también está buenísimo que uno empieza como a encontrarse con amigos de otro lado. También es el mundo que viene, porque lamentablemente no va a ser igual que lo que era antes. Así que está buenísimo acostumbrarnos a esto, sin perder lo otro, que yo no veo la hora que nos juntemos todos en una casa a cantar vamos, vamos, angelito, vamos a ganar. Vamos, ¿te acordás? Vamos, esa canción la cantábamos todos antes o después, antes de salir. La cantábamos antes y después. Y después, cuando lo habíamos logrado. Yo te voy a desafiar algo, Emilia. Te voy a desafiar algo. ¿Qué desafío? Me parece que... Yo te dije que vos y yo cantábamos las canciones y cambiábamos las letras. Quiero ver quién se acuerda bien la letra. Quiero que cantes... Pará, vos tenés abajo una tablet, acabo de ver. Sí, ¿estás poniendo la letra? No tiene la letra, te lo juro, tienes el video. Ah, bueno, ok. Voy a poner dos ojos. ¿No tiene la Irix? Voy a poner dos ojos. ¿Viste esos videos que te ponen las letras abajo? Te lo juro que no, voy a poner dos ojos y te voy a dejar el principio vos y yo después te acompaño para ver si vos te la sabés y yo me la sé. ¿Vamos? Ponela, obvio. ¡Ay, me muero, chicos! Yo... Histórico. Chicos, tengo muy mala memoria, me fui a olvidar la letra. Yo soy igual que vos, ¿eh? Pero vos las cantaste un par de veces, yo te vi en las... ¿Se escucha? ¿Va? Sí. Te espero, empezá vos, ¿eh? ¿Se va? Ya digo que vendrá. No saben de amor. Ni de amor. Ni de libertad. Ahí va. No tuvieron tiempo y el tiempo. Y el tiempo se va. Dale, vamos. Tostó, pero salió. Te digo adiós. Acompáñame. Ahí va, me acuerdo. Con su una canción no recibirá. Juntos, dale. Aprendes a soñar. Vayamos lejos, mi amor. Lejos de un camino. Tus ojos pueden llevar. Siempre te acuerdas de esa canción, es más que yo la letra. Pero escuchame, lo cantamos juntos después de 13 años. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me olvidé un par de notas, le pifiaba porque no sabía cómo engancharla, pero me acordé más la letra de lo que pensaba, te quiero decir. Escúchame, no te desafío. Vos mañana en tu feed subís tu pedacito cantado, o sea, dejás mi voz y subís tu pedacito, y yo subo mi feed, mi pedacito, y queda dos ojos en tu feed y el mío. No se entendió una mierda. ¿Sabes qué es el feed? Ya sé lo que es el feed. Ah, no, bueno porque parece que el viejo es más moderno que vos. Sé lo que es el feed, pero no entendí el sistema de edición que queréis mandar. O sea,
Canta, vos cantás mañana, tu parte y yo la mía, o al revés. Claro, vos cantás la tuya y yo la mía. Ok, listo. O sea, arrancás vos cantando y sigo yo cantando mi parte. Dale, y cantamos, claro, y cantamos juntos el obvio. Vos pones en tu parte, en tu feed, tu parte y yo la mía, y después me lo pasás, que yo voy a hacer uno con todo. Y lo voy a subir. Una edición con todo, perfecto. Vamos a ponerlo bien después. Vamos a jugar. Tampoco te pongas, escúchame, no te pongas profesional, un poquito así, entonando, nada más. Así nomás, o sea, yo te entiendo con el celular acá que pone la pista. Dios mío. Como recién. Caserito. Y qué espectacular. La verdad que estoy muy contento de esto, no sé si se va a cortar porque dicen que a la hora se corta. No tengo mucha idea de eso. No sé cuánto vamos. Y ahora vamos una hora. Por ahí tenemos suerte y nos dejan. Si nos dejan, nos quedamos un rato más. Y si no, esperamos que termine y volvemos a conectar un poquito para despedirnos. Pero no quiero que se corte de una, porque es espectacular. Tengo muchas ganas de abrazarte. Te lo quiero decir, porque es muy... Yo también, a los dos. En este momento, donde no podés hacerlo, y estamos teniendo esta comunicación y todo este movimiento de energía, de tanta gente que nos quiere y que nos mira... Sí. Es más aún la gana que siento, y es increíble que no podamos hacerlo. El mundo distópico que a veces, ¿no? En el que vivimos a veces, yo creo que igualmente esto que está pasando nos deja, como vos, mucha enseñanza de cómo seguir. Creo que tenemos que salir más unidos como humanidad, mejor, y creo que nos está obligando a encontrarnos con nosotros mismos, porque en las paredes de nuestra casa nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra propia relación, con la relación y los vínculos que tengamos en la casa y afuera, porque todo se expone al no poder, al todo ser ha cambiado tanto todo, y no sé cuánto tiempo más va a durar, pero va a ser más largo, que uno se obliga a tener que encontrarse, a tener que resolver cosas de uno, resolver y mejorar vínculos, porque a la distancia las cosas salen como, se expone más todo en esta situación, ¿no? Es muy importante, que todo este tiempo que un virus nos obligó a encerrarnos, lo utilicemos para lo que dijiste vos, para ser mejores personas, para salir pensando más en el otro, para poder reflexionar. Es muy importante. Para pensar cómo vivimos también, porque a veces uno dice, quiero salir ya, quiero volver a mi rutina, volvés a tu rutina y después estás agotado, porque haces de todo y no tienes tiempo a volver. Y en eso también entender que nadie es menos culpable que el otro. Estamos todos aprendiendo en este mundo, ¿viste? A ser mejor persona o a vivir de otra manera. Todos cometemos errores o tratamos de todos los días de ser mejor persona. Pero creo que esto nos puso en un lugar a todos como para poder reflexionar y poder valorar, aunque ya lo hiciéramos muchos de nosotros y siempre fuimos muy demostrativos con eso y valorar y pasionales, a cuando salgamos de acá valorar el doble, 100%. Totalmente. Y un poco de lo que y cuidar más al planeta, ¿no? Porque ahora que estamos sin tanta circulación en el planeta como está, lees noticias como que se cerró el agujero de la capa de ozono de la Antártida, o ves las imágenes de muchos lugares que se están purificando, y a veces pensás cuánto más podemos hacer por mejorar nuestra huella en el paso por este planeta tan hermoso, que con pocos días para lo que es la humanidad de estar todos guardados está mejorando así. Increíble, la verdad que increíble, y bueno, y qué lindo ver a Cielo que formó una familia, hermosa familia que tenés ahí, con tu hija hermosa, que la amás con locura y que me mandás fotos siempre. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, un rato que no miro. Pero, ey, se porta súper bien. Es una genia ella, ¿qué vas a hacer? Es una genia, por Dios. Harina. Un castillo de harina. Quiero hacer una pregunta a Gigi. ¿Quién cocina mejor, mamá o papá? Yo y mamá y papá. A los tres. Pero en tres. Ese orden Gigi, mamá, porque papá. Pero papá no sabe hacer pasteles. ¿Pero papá no hace unas pastas espectaculares? No, no sabe pasteles. No. ¿Pasteles? ¿Vos decís pasteles ¿no? Tipo torta? Torta, ¿no? Torta. No sabe hacer tortas acá. Mirá mamá vos, y Gigi hacen tortas, ¿o no? Mirá vos lo que lograste. Al viajar tanto, la nena habla como si fuera mexicana. Dice pasteles en vez de torta, me encanta. Así, la pasaste viajando. Habla mitad latina, mitad argentina. Un poco, no sabes lo que es. Entre todo lo que mira y los lugares que fue. Vamos a cocinar un pastel, Gigi, entonces. Sí, yo hago un pastel. Bueno. La harina. Vamos a hacer eso. El otro día hicimos pizza hasta las 2 de la mañana. Escuché, bailábamos Rubén Blades.
Hicimos 6 pizzas a las 2 de la mañana, comimos 2 y las demás las guardé en el freezer. Esa es la cuarentena. 2 de la mañana. Bailando Rubén Blades. Increíble. Bueno, Jime, no sabes lo que está cocinando Jime. Yo ni sabía que cocinaba. ¿Qué está haciendo? Ah, bueno, yo también. Dani me dice lo mismo. Vos siempre cocinaste. Pero... no, pero no sabes lo que estoy cocinando. El otro día hice jabones, otra cosa, nada que ver. Pero dije, ¿cómo se hacen los jabones? Eso de los jabones que hice, mirá. Glicerina. No lo puedo creer, sos excelente. Glicerina, la derretí, le puse un té viejo que lo iba a tirar, pero que olía muy bien. Y esencia de lavanda, y un colorante dorado comestible. Dios mío, no se puede creer cómo quedó. Espectacular. Es increíble cómo te das manija con todo, ¿eh? Qué barra, Dios mío. Me divierto, trato de entretener a la criatura más que nada que acá anda. Bueno, escuchame, hermosa. Son 22:55, 23:15 empieza el capítulo en Telefe, 13 años después, 13 años yo después. Yo no puedo decir otra cosa que voy a, no puedo, estoy figura del 13 y no puedo decir nada, pero digamos no, ustedes. Pero no me importa, yo te lo digo yo, 23:15, Telefe, las tres pelotas, no tengo contrato con nadie, solamente tengo un hermoso recuerdo y amigos que quiero ver en esa pantalla. Eso gigante. Sí. Éramos muchos, sí. Nos divertimos mucho, hay un gran equipo, mucha gente trabajó para lograr eso, y fue un programa adelantado, señora, señor, niño, niña, youtuber, cuando veas eso, que vas a ver en la televisión, tiene 13 años, y fíjate lo que es, lo adelantado que estaba, no se puede creer. No, y que además que maneja un nivel de valores y de sobre todo que para este mundo de hoy y el mundo que viene es muy importante y es muy linda la sensación y todos los valores que transmite para este mundo que viene que estamos para esta situación tan apocalíptica que estamos viviendo. Me están pidiendo acá. ¿Qué más piden? ¿Qué más piden? ¿Qué más piden, queridos? Pidan que se los damos. ¿Quieren que veamos en vivo desde acá el capítulo? Me parece a mí una boludez. Pará. ¿Por qué? ¿Por qué me parece una boludez? Estamos organizando esto. Todos prenden la tele, hacen lo que quieren, pero hacemos el video de reacción de cuando nos vamos viendo. Entonces yo ahora salgo por el en vivo desde el mío, no sé, llamo a Lari o acá. Claro, ustedes también. O sea, vamos haciéndolo todos de sus vivos. Y seguimos. Sí. Porque en los vivos solamente pueden haber dos personas. No, entonces... Claro. Pará, vamos a organizarlo. Vamos a producirlo bien. Por algo está bueno eso. Soy un productor joven, dentro de todo, nuevo, que está haciendo muchas cosas. A ver, para mí, Emi y Nico terminan acá, a ver si te parece bien. Podemos hacer un vivo más desde Jimena y Lali, por ejemplo, con un video reacción. Sí. Gastón y Jimena Barón, por ejemplo. No, porque Jimena Barón dice que no sale porque soy yo. Ahí es claro. Ah. Jimé soy yo. No, está bien, bueno, está bien, pero no importa que no salga, está apoyando a la familia. Sí, obvio, obvio. Vos ¿cómo no después? Sale porque soy yo? No entiendo. No. Porque Hopi viene de acá, ¿te acordás? Porque nuestra hija. ¿Te acordás? Yo hago así y viene Hopi. Y vino Hopi. Y vino Hopi. Es Jimena Barón. Lo que nunca entendí. Yo no dije Gastón. Gastón, te operaste la cara. Gastón. Pero para, Gastón de la historia. Era mi papá. Nunca entendí eso. Ocho. Gastón era el 8, ¿no? 8. 8, escúcheme bien, 8. Ah, para. Un chico, Kenzo, que es youtuber, que sabe de esto, dice. ¿Qué dice? A ver. Hagan ustedes, como aparte, una reunión en Zoom, todos los de Casi Ángeles, viendo el primer capítulo, filmándose sus reacciones, y después suben tipo ese video. No, pero no vamos a disfrutar. Alguien lo tiene que grabar. Somos otra temporada. No, mirá, vamos a hacer una cosa. Terminemos esto acá, que estuvo buenísimo, que salió improvisado entre vos y yo. ¿Yo qué soy? Dice Lali, vos un gnomo. Sí, una enana que rompió todos los mercados musicales del mundo. Es gigante. Y que actúa bien, que canta bien, que baila. Y que es hermosa. No se puede creer que haga todo tan bien. Y encima lo mejor en TikTok, no ya es demasiado todo. Hagamos lo siguiente. Encima. Chicos, yo me descargué un TikTok, pero no lo sé, no lo definí todavía. Soy chicos, a tía, pero no sé nada. Emilia, le voy a pedir unos tutoriales a Lali. Emi, vos tenés que usar mucho más las redes de cómo sos vos. No le mientas. No, yo hago usar las redes, mostrarme cómo soy. Así perfecta, toda hermosa, viajándonos. Mostrate cómo sos vos. A las 2 de la mañana, Nani, vamos a hacer pizza. Vos sos eso, y te explota todo porque vos sos... No, a mí me encanta. Lo que pasa es que, te juro, que a veces la vida interna, te voy a decir, de la ama de casa, desde que soy mamá, a veces no me da la vida. No, obvio, no da el tiempo. Colapso. Lo sé, hermoso, pero ¿sabes qué? A mí me encanta que la gente me conozca como soy, me vea como soy.
Es mi voz en Jesús, tutorial de cómo manejar. Sos muy irónica, me cago de risa lo que me estás diciendo. Jime, Jime, varón, me acabas de decir eso. Ñomo, che, esto Lali me parece puso, que te subió algún día al auto Lali, conmigo, ¿no? Lali puso, ¿Ñomo, Ñomo quién? Pará, yo me acuerdo que Emilia, el primer año que Los Ángeles, tenías un auto, el escarabajo rojo, si no me equivoco. Que lo chocabas todo el tiempo. Lo chocabas todo el tiempo. ¿Sabrás? Bueno, no, yo te voy a decir que chocaba. Para llegar rápido, porque sabía que llegaba tarde, me llevaba puesta todas las cunetas, no frenaba, pues no sabía que era peligroso para el auto o que le hacía daño. Yo escuchaba que le hacía ruido y hacía. ¿Vos te acordás que un día llegaste a. Un día Naim se subió conmigo al auto y me dijo: ¿qué es ese ruido? Pará. Miró así y tenía. ¿El chasis? No. No, es lo que no. Es. Yo me acuerdo de mí, yo te acompañé, Emi. Arrastrando. Porque vos lo dejaste estacionado, ¿qué? Como siempre. El chapón de él. El chapón. El cardan. Del claro. Cardan. Decile a Nani. Eso. El chapón es lo que te protege, creo, él debe saber más. El motor no, la parte de abajo del auto, toda caída. No, tenía hacia otra cosa. Y todo aprendí como que quemada. Como quemada, pero yo ahí empecé a entender que había que frenar realmente en las cunetas. O sea, yo pensé que no era tan dañino para el auto, que solamente no podías, tipo, tenías que bajar la velocidad por las personas, obviamente, sí. Pero y un no, día me acuerdo que llegaste con el auto con humo y una persona atrás que era Luchi, y le dijiste, no fumes, y él te dijo, yo no estoy fumando, se te estaba prendiendo fue el motor, no me olvido más de eso. Llegaste a la grabación, ¿te acordás? ¿Cómo fue? Más o menos. Manejando con el agua, y había humo en el auto. ¿Para el auto rojo o la camioneta? No, el auto rojo, le dijiste, Luchi, no fumes en el auto, por favor, mi amor, no fumes en el auto, mi amor. Tomaste agüita y Luchi te dijo, no estoy fumando, se prendió fuego el motor. No, yo me acuerdo que una vez, pará, no, me subí a tu auto. No sé qué era, pero algo se había prendido fuego feo. Sí. Pará, yo una vez me subí a tu auto y me acuerdo que entré. Y no había espacio para poner los pies porque vos tenías montañas de CDs, de discos, porque acumulabas discos en cajitas y tenías, como si dijera, 223. Imposible, o sea, no entraban en el auto. Cuando entraba una persona, no entraban en el disco. Y me dijiste, sí, es que me encanta, mi amor, yo escucho mucha música. Sí. Y no había espacio para un ser humano, solo había discos, te amo. Es que yo estaba sola por el auto, con el auto. Andaba de mi casa a grabar y yo solamente escuchaba música porque me relajaba. Tenía una hora y pico porque vivía en San Telmo. Escuchaba como, música hasta llegar. Tu auto era como un hostel. Me acuerdo un día que me dijiste, te llevo a un lugar, y cuando voy a subir, estaba Peto Menagen atrás durmiendo. Y te pregunté, ¿qué pasó? Me dijiste, no, nada, Peto durmió acá porque no quiso volver a su casa. Se había quedado durmiendo tu auto. No, eso es mentira, pero suena bien. No, chicos, es muy gracioso, pero te juro que es real. Ahora lo cambié por juguetes de Gina. Ahora yo soy una mamá más ordenada, una que no te cabe en mi auto, pero vino mi hija, que es tres veces peor que yo. Entonces, me pide que lleve sus chiches, me pide que lleve sus memes, sus cosas. Bueno, es un auto de madre ahora. Escúchame. De haber hecho esto, estoy tan contento de que nos encontramos de vuelta, no solamente vos y yo. Soy yo, paren. Sino, chicos, todos nos encontramos, porque nosotros chicos, no estamos leyendo mucho, pero por Dios. La cantidad de cosas que recordamos. La cantidad de cosas que... ¿Está Cristóbal también? Increíble. Me no. Pará, Lali. ¿Ustedes vieron que Cristóbal es...? Cristóbal también, mi vida, ¿dónde estás? Va a cumplir 34. Quiero yeso, todos están. Pará, que ya no digas más mi vida, que tiene 34 Cristóbal ahora. Tiene... Hola, ¿cómo estás? No sabés lo que es. Pero Cristóbal, chicos, por favor. Che, Chendo no apareció. Cristóbal. Chendo no apareció, no lo puedo creer. Ahora, chicos, están esto todos, es impresionante. Están todos, quiero decirles, me encanta que nos hayan, que se hayan sumado todos. Muchos recuerdos, muchos porque también los han escrito acá compañeros. Y la verdad que es increíble. No sé, no podemos hablar, puede durar 7 horas este video. Hay mucha gente conectada, son 23:03, 23:15 arranca el capítulo. Tengo ganas de verlo porque la verdad que yo siempre digo a la gente que no lo vi nunca más en una pantalla. Lo veo las cosas que me mandan, las que me etiquetan y me encanta, le pongo me gusta y todo eso. Sí. Me encanta cómo nos estamos cagando de risa con los comentarios que va poniendo cada uno. Yo ya tuve a Jimena, mirá, así riéndose al lado mío, ¿ves? Miraste. La veo que escribe acá abajo, de repente digo, es que no se me acaba de escribir. Escucha, ¿cómo se llamaba Cristóbal? ¿Cómo se llamaba? No, por el nombre. Del actor. Pará, boludo, ahora me... Ay, chicos, Tomás. Tomás Ross. Escuchá, Tommy Ross, sí, era muy, mi vida. Realmente era muy chiquito, tenía 6 años, imagínate que imposible decir la letra. Entonces, no. La ternura que me daba, yo actuaba con él,
siempre, bueno, era tu vos te reías gran... mucho de él. Vos te reías de él. Sí, no, de él no me reía. Me daba mucha ternura, lo quería proteger porque era muy chico, se quería correr la letra y por ahí no se acordaba y me desesperaba. Yo lo quería abrazar todo. Ya lo sé, decime que te acordás de esto. Escena en la ducha. Jime, Cristóbal, vos y yo. Y Cristóbal tenía que entrar y decir, ¿cuánto lo suelo? Y nosotros tres no podíamos más de la ternura que tenía. Y vos explotabas y decías, ay, por favor, déjeme abrazarlo. Y decían, pará, niña, tenemos que grabar. Porque vos te daba mucha ternura de que era un nenito hablando. Era muy chiquito, posta, muy chiquito. Muchos Alelí, Alelito, el monito, tres. Entró monito y monito hacía cualquier cosa que quería de letra porque él era como Emmy, era un genio, pero chiquito, igual decía lo que quería. Pero decía todo, tenía un carisma, era un y hablaba así, mi amor, un genio. Y decía, yo le creo, mira, porque está vibrando. Pará. Y un día Mariano tuvo que frenar la escena porque Monito, como veía que yo improvisaba, que Jimmy improvisaba, Alejo, él en su vos cabeza... Vos eras un muy mal ejemplo para esos niños. Todos querían ser vos. En su cabeza de niño dijo, yo puedo improvisar. Y entró, tenía que entrar con un montón de cosas y decir, traje provisiones. Sí, y no me vio más. Pará. Entró y dijo, hola, ¿cómo están? Bien, traje provisiones y un Jorgito. Dijo Marca. ¡Corte! Está yo, chicos, ahora que me decís me acuerdo tal cual. Y me parece que estaba Flavio Rondelli, que corte, dijiste Jorgito, papito, no puedes decir Jorgito. Que pensaba que le iban a dar algo de los nervios que ay, tenía, boludo. Dios mío, con nosotros. Qué lindo no, todo. Que había que tener una paciencia con nosotros. Ay, Dios. Éramos muchos chicos. Mira, qué lindo equipo, qué linda gente. Y cuando teníamos, ¿te acordás cuando teníamos escenas multitudinarias tipo de fiesta? Que era, sí. Llevaba todo el día de grabación, entonces era... fiestas que decorado tal, fiesta, nosotros hacíamos bingo, porque teníamos tantas escenas por día, con tanto texto, tantas emociones que abordar, que de repente cuando nos tocaba una escena grupal, así como multitudinaria, de una fiesta o algo, sabíamos que iba a ser una joda todo el estudio, todo ese día. Sí. Porque era muy divertido hacer esas escenas, o las escenas de baile, dentro de las escenas de sí, actuación, había una coreografía. Era espectacular. Pará, ¿qué recuerdo? Tiene una anécdota, Jimé. No sé si se puede contar. Pará, ¿qué? No sé si se puede contar eso. No sé si se puede contar. Sí, no, un día. No demos nombre. Yo tengo un par, te voy a decir una cosa, que no las conté porque no se pueden contar. Y no las voy a contar porque no se pueden contar. No, pero pará. El valor que el día que no te puedo contar. Después te las cuento a ustedes, pero. Boludo, dice. Yo que hay muchas también. El calor que hacía el día que estabas vestido de geisha. Yo sí, a casi 40 grados. No. Estamos vestidos de geisha. Dios mío, lo que me reí en esas escenas. Dios. En un lugar en Vicente López, vos vestido de geisha. ¿En el Tigre? Un hotel. No era en Tigre, eran Olivos, el Regio. Ah, puede ser, pues fuimos a varios lugares, sí. Ay, vos vestido de geisha. Yo me moría. Hablando con un chinito. Y aparte llegó un momento que yo arranqué feliz porque estaba componiendo un personaje, me hacía gracioso. No, pero vos te ponías muy de mal humor cuando sufrías físicamente algo. Los huevos transpirados, yo no me reía de nada, ya estaba sacado. Ya me quería sacar. No, eras muy gracioso porque vos enojado tirabas mucho chiste ácido que a mí me hace reír mucho, de hecho. Y Dios mío, vos encima, no, pero no te gusta que se te rían cuando estás enojado. No me gusta. Tenés no, que bancarte no, que nadie se ría, pero sos muy gracioso cuando estás enojado. Más gracioso Ferraro, cuando estás enojado. Qué hermoso. A mí me le pasa lo mismo cuando se me enoja. Cuando se enoja, me hace reír. Y me estallo en su cara porque con él me río igual y se pone loco. Es igual. Geminiano. Sí, es más, vos me decías, me sacó la Nani. Me acuerdo que me decías. Sí. Mío, era... Pero bueno, sí, vos Géminis, pará, no te podías reír. Esta historia que va a contar es muy buena. Pero no sé si se puede. Lo que pasa es que... No sé si está presente. ¿Vos te acordás de Beto? De Beto el... Técnico. No, el técnico, no, sí. Técnico no. Era técnico, pero lo que hacía era... Sí, me acuerdo de Beto. Utilero. Utilero divino.
que a mí un día me vio mal, esto voy a contar todo, total, no está permitido, pero yo estaba muy mal, estaba triste, no sé qué, y vino y me dijo, tranquilo, y me trajo una petaca de whisky, y yo, no, y me dijo, vas a estar mejor, sí, ya a un nivel, pero escuchá, escuchá. Beto era lo más. Lo más, de lo más. Del planeta. Me guardaba toda la comida que había en escena, que yo quería comer, me la guardaba. Decía, ay, Beto, esto no, esto guardámelo porque hay, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que grabar, sí, escenas también, sí. Tomando helado, aparte, tomando helado. Vos te comías, vos te comías todo, loco, vos te comías todo, me acuerdo, eras increíble, vos, ella, yo. Y aparte, los catering de Chris eran espectaculares. Entonces llegabas y era increíble. Como... Me decía, le decían chiquero, chiquero, boludo, lo que comía. Ahora chiquero. El Rex me decía chiquerito. Yo comía mucho y dejaba amigas en la mesa, me decía chiquero. Bueno, había... Yo había... me acuerdo que siempre entraba a la cocina para pedir más comida. Sabía... Es como que me cansaba el Rex, quería comer más un plato. Se había enroscado, Beto se había enroscado con una de las chiquitas porque dejaba todo tirado, desordenado. No. Había no digamos nombres. ¿Por qué? No, pero es gracioso. Qué gracioso. También fue gracioso. La nenita que hacía de Luz, ¿cómo se llamaba? Florencia. ¿Florencia era? Era hermosa. ¿Leo Calderón era Florencia? Bueno, sí, Luz, la nenita. 7, 8 años, 9, no sé, era muy chiquitita. Hacíamos el Rex el primer año y entonces Beto tenía un grabador. No sé para qué, no sé si era del estudio o qué. Y entonces me dijo, ¿me lo prestás, Beto, para jugar? Sí, sí, te lo doy, pero después devolvémelo rápido, no sé qué. Y Lucecita se lo llevó a un rincón, le dejó un mensaje grabado y se lo devolvió. A los 10, 15 minutos se lo dejó ahí. ¿Entendés? Cuando Beto agarró el grabador y le puso play, la nena la había grabado. Claro, viene asustado Beto y me dice, escucha, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo hay que reaccionar a esto? ¿Con quién hablo? Con Laura Fernández, llamo a Cris Morena, ¿a quién le cuento esto? ¿Qué pasó, Beto? ¿Qué pasó? Y no, nada, le dejé a la nena que juegue con el grabador y me dejó esto. ¿Qué, Beto? A ver, ¿qué? Pone play y se escucha. Te voy a matar. Te voy a matar, Beto. Beto, puto. Beto, Beto, te voy a matar. Beto, ¿qué? Beto, Beto. ¿Qué es eso? No, nada, es un chiste. Es un chiste. Y Beto todo cagado diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? No, la cosa. No, digo que estábamos todos mal de la cabeza. Sí, era muy chiquitito. No, bueno, era muy chiquitito. ¿Ustedes se acuerdan cuando saltábamos una escena que Malvina se iba a suicidar, creo, a tirarse porque Nico estaba conmigo, que había una cosa inflable? Sí. En los FX que nos mandábamos, grabando era increíble. Yo me tiré. Todos nos tiramos, yo me tiré. Sí. Para volver, sí. No sé, pero yo me acuerdo que yo casi me tiro cuando lo estaban desinflando, creyendo que iba a rebotar, y me dijeron tipo, ¡no, no te tires! Sí, sí, aparte éramos osados, locos. Y la selva, al principio, para mí el principio de la segunda temporada es lo mejor, porque era tipo los, tremendo, que vos eras fantasma, nosotros sí, en la selva. Eudamón, era increíble. Que los chicos grabaron en la playa, todo es, sí, el principio de segunda temporada es espectacular. Fue maravilloso, es verdad. Y me acuerdo que en la selva había un mono, y el mono se hizo algo. ¿Te acordás el mono? El mono que grabó nosotros en la selva, el que puede ver los primeros capítulos, era un zarpado el mono. El venía, me pegaba atrás. ¿Mono, te acordás? Era un mono de verdad. Es verdad, ahora me acuerdo. Mono, la verdad es que tiene razón. Pero el mono son así. Trabajar, pobrecito, lo tenían trabajando el mono. Y lo ponían acá, y nada, lo tenían adiestrado, por ejemplo, el tipo hacía... Hacía así. El tipo... ¿Qué dice? ¿Qué hizo? ¿Tiró toda la harina? Uy, se me... ¿Tú eso lo limpias cuando terminan de cocinar? Para mí esto... Es un chiste, todo es lo que esto, se está acá. Esto de moneda corriente. ¿Yo le permito todo? Pero me acaba de vaciar una harina entera. ¿Qué pasó, Gigi? ¡Oh, no! ¡Dios! Gigi. ¿Está viendo? ¿Dónde está el paquete de harina? ¿Dónde? Todo por culpa del tío, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando a la nieve? Ah, no. Ay, no. Ah, no, por culpa mía fue, porque la tienen a mamá entretenida. ¡Uy, Dios! Chicos, empieza, creo. Sí. Bueno, basta. No, vamos a mirarlo. Empezó Casi Ángeles. Mirá cómo vamos a terminar esto. Mirá cómo lo vamos a terminar. Vayan ustedes a ver. Y ahí ya nos vemos, mirá. Acá... ¡Falsa alarma! No, falsa alarma, falta. Falta, no empezó. Quédense acá. Nos vamos a quedar acá. Mirá cómo la gente vuelve ahora, ¿eh? Quédense acá. Escúchame, pará. Te quiero contar esto, el mono ese que obviamente lo tenían laburando, me lo ponían acá y el tipo hacía y el mono hacía, ¿viste? Claro, el mono cuando quería era un hijo de puta, hacía corten, me moría. No, era imposible grabar, no podíamos grabar con el mono. No, locura. ¿Dónde fue grabado eso? Grabamos en Campo de Mayo. Era impresionante. Campo de Mayo. Impresionante. Aparte fueron muchas horas de grabación.
Y lo que vas a ver hoy, del primer capítulo que yo subo escalando, que el otro día puse que gracias a Cris y a la producción que me lo permitieron hacer, me fui a entrenar y para escalar y me llevaron a Perú Beach como 20 días cuando terminamos de grabar para poder hacerlo. Sí, me acuerdo. Eso lo hicimos en Balcarce. Que, ¿te acordás que vivía Tita en Balcarce? ¿Te acordás de Tita? ¿La apuntadora? Sí, me acuerdo, ella era de Balcarce. Claro, yo después seguí laburando también con ella un poquito más. Vos también, seguramente. Pero bueno, muchas cosas, muchos recuerdos. Bueno, hermosa. Mucho. Vamos todo a verlo. Hermoso. Vamos a verlo, juntos. ¿Dale? Me encantó esto, gracias a la gente que está ahí. Ay, esto fue hermoso. La verdad que no esperé que fuera tanta la repercusión, tanta gente. Me emociona un montón. Me encanta también que hayan estado todos nuestros compañeros mirándonos. Me mata de amor. Y bueno, vamos a ver Casi Ángeles. Y hagamos historias después de qué nos pasó viéndolo. Dale, obvio. Y yo lo dejo colgado este vivo para que lo pueda ver la gente que no pudo, porque hay un montón de gente que no se pudo conectar a otros países, que me escribieron, que se van a dormir por la diferencia horaria, que mañana seguramente lo pueden ver. Gracias por acompañarnos siempre. A todos nosotros que estamos acá, que trabajamos de lo que amamos, de la música, del teatro, de la televisión, del arte. Porque todos los que amamos este proyecto y hacer esto, fue especial para todos. Ojalá, y los quiero mucho a todos mis amigos que están acá, de Casi Ángeles, a todos, y a toda la gente que me apoya. Y a vos, delante y detrás de cámara, no hay tal Cristi. A todos, tal cual. Te adoro a vos, sabés que te adoro mucho, mucho. Yo también, los adoro los dos, así, con todo mi corazón puro, los adoro los dos, a todos. Quiero que te vaya siempre bien y que seas feliz. Yo también te adoro, Emi, te quiero. Así lo estoy, yo también. Chau, hermosa. Chau, chicos. 23:15, ya está arrancando. Vamos ahí. Mírenlo, a ver si podemos comenzar. Chau, Gigi. Chau, mi amor. Chau, hermosa. Chau, hermosa. Ay, Dios mío, pará, mirá lo que es eso. Mostrámelo un poco más. Ah, decime que es que no me acuerdo la voz. No, Dios. Hacele como hacías. ¿Cómo? No hay tal que. ¿Cómo hacemos esto? Ahí me cara de loco. No me acuerdo cómo era la voz. Pórtate cara de contenta. Chau, Nike. Chau, Chau, hermosas. Chau, así con esta cara hermosa. Chau. ¿La vas a ayudar a mamá a limpiar? Chau, Emi. Te adoro. Chau, esto fue hermoso. Gracias a todos los que nos acompañaron. Mañana hablemos. Mañana hablemos, dale. Dale. Beso, Nani. A mirarlo. Gracias. Mucho. Bueno, increíble.